Qué rollo, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de Vivencias. El día de hoy Estoy emocionado, a lo mejor se vea, a lo mejor no, pero eh, era un invitado por, por el que estuve eh, eh, orando. Que, y digo, como cada persona que muy seguramente hace podcast, de repente manda los mensajes y pues unos te responden de volada, otros no, y le haces la luchita y de repente con, con los invitados. Y, pero digo, los tiempos de Dios son perfectos y, y el día de hoy este está con nosotros eh, un invitado que. Que me da gusto de presentarlo, que no me la creo todavía. <laughs> Pero vamos a ir conociéndolo este, poco a poco. Y vamos a hablar de cómo Dios ha obrado en su vida, lo que ha hecho, qué ha impactado a los demás. Y, y, y si se me lengua la traba de repente, pues bueno, es el nervio. <laughs> el día de hoy, Luis el Chaca. Eh, habla de pollo. <laughs> gracias, Canal. No, muchas gracias por la invitación. Y sí, perdón por. Por tanta tardanza, claro, pero ya estamos aquí. No, no es que, lo, digo, si, lo hablamos el lunes, que te llegan muchos mensajes, entonces. Sí, sí hombre, de repente me, me saturo y con la familia pues ya me, no, bueno, me complico, sí. pero, pero pues ya estamos aquí. Es lo bueno. Oye, ahorita ya estamos en, en época de, de frío, que yo no tengo definido muy bien qué team soy, pero tú qué team eres, Team no, Frío. Yo soy Frío bien tapadito pero, pero frío <laughs> no hombre yo me agrada el frío pero a unos 15, 20 grados para poderme bañar porque ya va <laughs> bueno, es cierto pero, pero qué chido oye esta semana ni una semana tiene de que ya eres un legendario Sí. Gente. digo no vamos a hablar a detalle verdad de lo que en lo que consta pero cómo te enteraste de este de este evento yo me enteré por, porque si de repente ahí en las redes me salía mucho el pastor Chepe, que fue el que empezó con este movimiento. Lo empecé a seguir, pero pues por mi trabajo era muy complicado los uh, fines de semana. Sí. Me compré sus libros, les di, la verdad le di dos, dos tres leídas a, a uno que tiene, que se llama La Ruta del Cazador, que si no lo han visto, cómprenlo, por favor. <laughs> uh <-huh. risa> hombres, y bueno, y mujeres también, pero de preferencia hombres. Y pues bueno, se, se me invitó un amigo que justo ahorita esta semana lo está haciendo ahí en Florida. Y, y me invitó para allá, pero pues yo no pude ir allá. Se acomodó aquí en Monterrey y, y la verdad que impactante, la verdad. Sí. Sí. Eh, eh, bueno, entonces en el 21, bueno, dijiste que por trabajo no podías. Sí. Hasta que ya en este, yo fui al del, en el 2021. Sí. Sí, soy, soy un recién también legendario, Qué chido. <laughs> y sí, estuvo, estuvo bueno que... Bueno, no vamos a dar detalles, pero tú cómo lo viviste, o sea... Yo... yo les podría decir dos cosas, que porque... Disfruta si... el caminar, <laughs> tres palabras. <laughs> Le podría decir que, que en mi caso yo batallo mucho para llorar, o... Oh. Eh. Y, no, y cuando lloro pues son lágrimas de cocodrilo o para ah. adentro salen dos, tres o los ojitos rojos. Pero ahí tuve tres momentos en los que no podía parar de, de llorar. Sí, Esa es una. Y, y pues la segunda es que, que desde que fui yo a los poquitos hombres que, que he visto les he insistido en que vayan. Okay. Y cuando ya se acerque la fecha los voy a insistir más porque... Eh, estoy seguro que, que esto cambia, cambia drásticamente una, a una persona radical, pero radicalmente. Sí, es un, es un parteaguas. Yo recuerdo que hasta mi pastor me dijo, ¿y tú por qué fuiste? Porque pues sí es cierto, o sea, digo yo sí me junto mucho con mis pastores y, y, y así, y eh, pues fuimos el que fue pastor de jóvenes en el año pasado, el que es ahorita pastor de jóvenes y fuimos unos cuantos más. Y ya después de la escena legendaria y todo sale el, sale el cotorreo de repente, ¿no? Y, y yo, pues sí, cierto, de que pues yo, sí, porque fui. Porque recuerdo que estaba con un amigo que también tiene un podcast, Josa, y, y estaba otro que se llama Jera, que es de Centro de Fewinala, y, uh -huh. y él ya fue al del 2020, o en el 2019, el... el, pen, el... Vaya, hace tres rex. Y luego eh, hace el comentario y Josa sí tenía ganas de ir. Y yo, pues ahí escuchaba. Pero luego veía videos y me arrepentía. Y no sé, es que viste videos en YouTube, muy seguramente. Fíjate que yo, más que, que ver videos, veía dos, tres imágenes, pero yo no. Me, no me gustó. De hecho, cuando fui, nada más pregunté. A qué horas y dónde tengo que ah. estar y a qué horas y dónde me regreso? Porque me gusta ir así como que con esa sin expectativas, sí, ok Sí, para para no llevar nada en la cabeza. Sí, entonces yo de que veo los videos en la esa misma madrugada y así de que, ay o sea, estoy estoy todavía como que voy o no voy", pero pero y aparte estaba pasando por un proceso en el que recién había fallecido mi mamá unos meses, porque en mi rec fue en julio. Y mi mamá falleció en abril. Entonces, este, ahí se hablan de muchos temas que es de ponerlos en práctica el ser la cabeza ahora, porque mm -hmm. me quedé con una tía este, que después falleció después en agosto. ¿Y, y qué digo? Hablar sobre la responsabilidad, cualidades de hombres, es que te confronta y, y son temas que, pues, la neta, sí se recomienda demasiado. ¿Y tú cómo lo defines? Digo, por lo que viviste, porque unos lo definen como retiro, otros como camping. Sí. <laughs> mm, yo, yo podría decir que es un encuentro con Dios. Uh -huh. Yo he ido a, a muchos eventos o, o ministerios, y yo sé que por ahí alguna persona pues se va sin recibir palabra. Aunque se lleva la semilla, uh -huh. su corazón no alcanza a ablandarse para que entre sí. eh, en este lugar. Sin, sinceramente es imposible que alguien no tenga un encuentro con Dios. Uh -huh. Entonces, hombres o mujeres que tengan hombres por ahí cerca... mándenlo <laughs> y, ¿Qué legendario eres? 36.400. Ok, cerrado. Sí. <risa> <risa> Yo soy el 24... 24.760. 24, ok. Sí. Tú, sí, es algo que no se va a olvidar. <laughs> no, a <mí> tampoco. <laughs> Oye, este ¿qué día naces? Yo el, el 21 de, de enero. Y ahí ya pronto viene mi compañero. ¿A qué? ¿Sin año? De, 21 de enero. <risa> <risa> del, no, digo, hay quienes no dicen el año. <laughs> del 91. Ok. Del o sea, ahorita tienes... 31. Ok. Y ya en enero ya ya 32. 32. Gracias a Dios. Sí. Bien <laughs> <laughs> ¿Dónde naces? Aquí en Monterrey. Ok. Sí, yo, yo, pues yo soy de aquí. Mi mamá es de Apodaca, mi papá es de... De Concepción de Loro, Zacatecas, pero pues toda mi vida he vivido aquí. Okay. ¿Y llegas a una familia conformada por, por quiénes? Un hermano, un año menor que yo, eh, y una hermana más chica, este, debe tener 21 por ahí. Okay. Entonces, es en la... Pues la la consentida ¿no? Sí, a, por ejemplo, naciste, vaya, le llevas 10 años de sí. diferencia. Y como digo, tu hermano y tú, pues casi de la edad, ¿no? Sí. Él tiene que 30. 30, sí. Ok. Pues nosotros, desde chiquitos, siempre que en el fútbol, desde chiquitos jugando, pues en la escuela, porque mm -hmm. nos metían mucho el deporte. Y, y pues muy, muy pegados. Mm -hmm. Ya después, pues yo tuve familia muy joven mm. y uno pues tiene que ocuparse. <laughs> ¿Cómo, ¿Cómo fue para ti que y para tu hermano? Bueno, pero más para ti que nace una, una hermanita, digo, toda la atención va para ella. Sí. O sea, hubo un cierto celo de parte de los dos. O? No, fíjate que la verdad es que no, nosotros no la vivíamos jugando realmente. Ya, yeah. jugando, yo creo que hasta nos faltó en su tiempo jugar con <laughs> ella porque si no la pasábamos jugando. Yeah. Teníamos... ¿Cómo se llaman? Mi hermano se llama Félix mm. y mi hermana Anette. Ok. Sí. Yeah. Este. Pero sí, yo creo que sí nos faltó jugar un poquito más con <laughs> ella porque nos la pasábamos en la. jugando. Este. ¿Desde cuándo empiezas a jugar fútbol? Eh, así como en un equipo ya. Bueno, ¿en qué, ¿en qué empezaste una academia? Porque digo, todos empezamos sí. con cascarita. Ah, empezamos, a... <laughs> <laughs> Yo bueno, también juego, pero con los de la iglesia Eso ya saliendo. Pero, o sea, pero bueno, tú, una cascarita, ¿no? Sí. Normal. Sí, bueno, es que yo desde la primaria estaba en la escuela, nos metían mucho deporte, pero a los 10, 11 años empecé a ir a una, a una escuelita. Uh -huh. Eh, primero de Tigres, luego de, de Rayados. Realmente no tenía como que un equipo yeah. así a mí me, me encanta jugarlo y a la fecha más que verlo. Uh -huh. Entonces eh, empecé. Ya después me quedé en un ratito en la de Rayados y ahí fue que me hablaron a los 13 años a las fuerzas básicas. Okay. Y ahí hice toda mi formación. Okay. Y esto de, de el, el meterte a una academia a un equipo era porque, porque digo, de, de repente invitados que he tenido de fútbol americano, deportistas, esto de meterlos a un deporte viene de que eran muy inquietos. Sí. Eh, Así eras tú. <laughs> sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí, pero también como que ya a mi hermano y a mí ya se nos veían cualidades. Aunque okay. también como que nos apoyaron ah. bastante mis papás. Yeah. Sí, sí, sí. Qué chido. ¿Y cómo en la, en la. Bueno, académicamente, o sea, en la primaria, ¿qué, qué tipo de alumno eras? Fíjate que era eh, normalito. Ok. O sea, o sea, sí. Normalito. Pero sí, 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 les daba mucha lata a mis papás. <laughs> o sea, eras de los que les mandaban reporte y todo eso. Sí, Fui creciendo y pues les seguí dando más lata. <risa> <risa> todo aumentaba. <laughs> sí. ¿Te acuerdas de un regaño en esto de primaria, secundaria? ¿Algún regaño? Bueno. Una travesura que tú dijiste, me la bañé. Híjole, así que me acuerde, no, me acuerdo que me abría mucho la cabeza. Me abría mucho la cabeza. Y, o sea, jugando. Sí, me acuerdo una vez que estábamos ya terminadas las clases y te quedabas ahí, mi mamá nos llevaba el lonche el para, para el entrenamiento de la tarde. Okay. Entonces, me acuerdo que, que literal estaba jugando con unos amigos en los bebederos, y es que le, le abrías y salías el carrito para arriba. Y pasó alguien y me empujó y, y pues sangre. ¿Cómo? Pero yo no me quedé llorando, yo si era bien inquieto y me fui a perseguirlo para, para vengarme. ¿También? Y ahí estaba mi mamá grit y grite. ¿En qué primaria estabas? En el Don Bosco. Colegio ah, sí, 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 ahorita nos dijiste. Sí. Aquí en Constituyentes de Constituyente, Nueva sí. Ok. ¿Y la secundaria ya estuviste también? Yo estuve primaria y secu secundaria hasta segundo de secundaria. Porque okay. el, el tercero ya tenía que entrenar en la mañana. Uh -huh. Entonces me cambié a una escuela que estaba en la Victoria porque podía hacerla en la tarde. Ok. Bueno, de, pero ¿y de, de, desde qué edad empezaste a tener fútbol? Digo, para tener más o menos un... Desde, o sea, desde los 6 años yo juego fútbol 5 o 6 años. Ok, y si ahorita tienes 31. 30, o sea, llevas... <risa> 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 Muchos... <risa> 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 Muchos años. <laughs> no, son como 26, <laughs> 25, 25 años. <laughs> okay. Okay. Qué, qué chido. No, a mí no se me dio ningún deporte. Nada <laughs> hace <laughs> no, el box. Pero, ok, qué chido. Y luego, pues, tu hermanita también... Bueno, más que nada, el, el fútbol, ¿por parte de quién llega? Pues, a mi papá le gustaba mucho y, y jugaba. Pero realmente nosotros, por... yo creo, por, por jugarlo, sí. Okay. Sí, sí le sigue gustando eh, mucho a mi papá y todo. O sea, no hay partido que no me... No me diga antes y después. Ajá. Hasta, ¿Hasta en este momento de primaria o secundaria, eh, cero contacto con las cosas de Dios? En primaria, lo que pasa es que yo estuve en un colegio no, sí, cierto, pues, era eh, que ya nos inculcaban la fe. Ok. ¿Era o... cat fe católica? Sí, católica. Okay. Sí, tuve formación católica. Ajá. Uh -huh. Y siempre tengo que decir que, que mientras yo estuve dentro de la cobertura me fue bien. Ah. Me cambié de, de escuela, y no por decir la escuela, pero me salí de mi cobertura de, de uh -huh. fe mi familia espiritualmente. En segundo hablando, de secundaria. En segundo de secundaria, y pues ahí empecé. Pues sí, me aparté yeah. y, y fui vulnerable. y yeah, no, sí. ¿A cuál te cambiaste? a cuál porque estabas en segundo de secundaria ah, sí, te me fui a una escuela que estaba en la secundaria 27 eh, que estaba en la victoria okay. y, ahí, y sí, ahí empecé pues por mí realmente empezaba ya a faltar a, a clases como ya viajaba mucho desde muy chico iba a las selección menores de, de méxico viajaba mucho y luego pasé a la prepa y pues anduve de una en otra hasta uh -huh. que no no terminé porque ya, ya me he ocupado más en el fútbol. Okay. Y, y pues bueno, a los 19 debuté y a esa misma edad fui papá. Okay. Y, y pues así fui creciendo. Y ahorita tenemos cuatro niños. Ah, <risa> <risa> en, en este, bueno, claro está que se te notaba un talento y que a la, a la fecha, ¿verdad? Desde los seis años y que poco a poco fuiste en diferentes equipos y viajaste y muchos torneos. Eh, y, y tu familia cómo cómo tomaba el, que, el tanto viaje el lo ocupado a lo mejor que llegaste a estar sí pues ah, recibiste desde apoyo chiquito, sí bastante la verdad uh -huh. bastante bastante uh, todavía es fecha que, que no se pierde ni un partido juegue no okay. juegue ahí están qué chido y sí pero sí la verdad que sí recibí bastante apoyo los fines de semana era jugar dos tres partidos no solo yo mi hermano también entonces uh -huh. era puro fútbol o sea, la familia, sí. su segundo apellido es sí. fútbol. <laughs> Qué chido. Porque digo, de repente hay personas que mmm, tienen una pasión hacia un deporte y no es apoyada. Sí. No, mi mamá la verdad que sí hizo... Mi mamá, bueno, los dos, ¿verdad? Pero uh -huh. mi papá como trabajaba, pues, horario de, de oficina. Sí. Mi mamá era la que se encargaba de llevarnos, de traernos, de movernos y, y todo. Uh -huh. Sí, la verdad yeah. que sí... Aparte de que hacía un esfuerzo, porque si hacía un esfuerzo, lo disfrutaba también. <laughs> qué sí, ganas. Eh, en esto, bueno, dijiste que ya debutas en qué club? En Rayados. En Rayados, a los 19 años. Sí. Y desde qué edad más o menos conociste a tu esposa? Yo la conocí desde los 16, en una de las prepas en las que estuve. Ah, ahorita, digo, antes de la entrevista, de, de que empezáramos, comentaste de varias prepas. ¿Pero por qué varias prepas? <laughs> eh, acabé primero, primer semestre, en una en una que estaba ya por Gonzalitos. Ajá. Luego empecé el, el siguiente y empezaba a viajar más realmente, pero también ah. cuando estaba, pues no iba a clases. Entonces... Se ¿La perreaba? Sí. <laughs> Me fui a otra en Apodaca, luego una en el centro, otra otra vez en Apodaca, y así anduve. Entonces, hasta que ya me decidí no, que, que realmente sí, sí me arrepiento. Y, y bueno, ya ahorita estoy pensando la manera en cómo terminarla, porque okay. si sí quiero, estudiar, quiero estudiar psicología. Okay. Entonces, sí, sí, sí lo traigo bien en mente. Sí, a, a eso voy que... Tú ahorita, Chaca, a tus 31, ¿qué le dirías al Chaca de Secu, prepa? Porque, eh, digo, está cool este, este pensamiento que tienes de acabarla y que quieres empezar una carrera, porque nuestro pastor titular, el pastor Philly, ¿cuántos años tiene? Tiene más de 60 y hace unos cuatro años acabó una licenciatura. Sí. Y, y qué digo... Eh, en esto del deporte, pues a veces uno no. A veces no pelamos. ¡Ah, no! A veces uno no, uno como deportista. No, pues es que mi sueño es ser deportista. Y lo académico como que lo rechaza. Sí, eso yo creo que. Si le pudiera decir algo al de antes. <laughs> es que Aléjate sí. de esos amistades. <laughs> es que me llevara a la par las dos cosas, que sí se podía. Realmente sí. yo preferí. Pues, primero el fútbol y después, pues, pues la, la calle, por así decirlo. Ya. Yeah. Eh, pero, siendo sinceros, siendo, bueno, acá entre nosotros, si hubieras ido a tus clases cuando estabas aquí, si ¿sí la hubieras sacado. Sí, realmente sí. Mm, Pero, no era... Pero no ibas por... ¿Qué sí. hacías? O sea, imagínate, estabas aquí y a dónde te ibas, ¿de acuerdo? Sí, no, no sé si se puede decir. <laughs> bueno, ahí lo dejamos a la imaginación. Sí. <laughs> bueno, ¿y cómo, cómo conoces a, a tu ahora esposa? En una de las escuelas que estuve, Ajá. Eh, que estaba en Apodaca. Eh, literal estaba con un amigo en el parque y ella pasó en un camión de ruta y le gritó a mi amigo. Le, le gritó, o sea, para saludarlo. Y ella así, le gritó desde sí, el camión. A ¿no? Mi amigo, sí, no ah. sé, uh -huh. eh, Mauro. Y dije, ah, yo quiero que me griten así. <risa> <risa> Ay, qué bonito. <laughs> no, pues realmente nada más le pregunté quién era, y así, pues, después ya. Este. Realmente no, creo que nunca le dije que si quería ser mi novia, nada más como que pusimos una fecha y ya somos novios. Opa, o sea, pero, pero digamos, tu, eh, su primera vista fue en el, ese día. En la, sí, okay. yo la vi, ella ni me vio y hasta después le, él le dijo, oye, pues que un amigo te quiere conocer y que esto y lo otro. Ah, y, pues, y luego, ¿te acuerdas de, de su primera cita? de la verdad es que no y ojalá <laughs> no lo vea porque es que no se va a dejar. pero cómo, cómo fue lo el... que sí me acuerdo es que ya siendo novios que realmente no le dije pero teníamos como que una fecha Ajá. teníamos como seis meses saliendo y y no me quería ni agarrar ni la mano ni la mano entonces eso, eso... Pues yo ya conocía, por decir la, la calle. O, uh -huh. Sí, y para mí eso era como. En su momento no lo veía, pero era algo que me, que me, que me gustaba mucho. Y obviamente ya estaba desesperado. Ella quería yo darle un beso o algo okay. y Ni me agarraba ni la mano. Pero eso, bueno, ella, vaya, quería algo bien. Ella quería algo bien. Yo, yo como comenté hace ratito, yo desde que me aparté de la cobertura. Me fue mal. Ella 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 siempre ha tenido una relación con Dios muy bonita. Ok. Y, y pues yo creo que ella tenía en mente eso. Sí, claro. eh, su fe era: eh, siempre ha sido cristiana. Siempre ha sido cristiana. Ok, sí. y, y pues qué chido, ¿no? Que digo, en, en, en el Luis de esos años, pues tú ya querías de que a lo mejor sí. la mano, un besillo, un piquito o algo, pero ella sí. no se guardaba. Sí, la okay. verdad que sí. Qué chido. ¿Y, ¿Y cómo fue ya el.? el... Bueno, dijiste que nos, no le dijiste que si querías. No le dije, ser, no. De, li, tu novia. Literal, no, ni me acuerdo cómo hice, pero conseguí, porque no me quería ni decir ni dónde vivía, o más ah, o menos sabía dónde. Pero, no, ahí la soy, pero estoy ahí, no. Realmente ni me acuerdo, pero sí me acuerdo que fue un 24 de diciembre, 31 de diciembre, Ajá. que fui a su casa con sus. O sea, no, no fui a, no, no, no estaba invitado, pero fui a llevarle un regalo ah. o algo así. Este, y me llevó mi papá y todo. Y, ¿Y, y sus papás nada, supongo ahí. Nada, nada más fui a dejarle algo ah, y ya ajá. me fui. Sí. Ok. Y, y pues y, es que realmente también estábamos pues chiquitos, teníamos 16 años. Ah, sí es cierto. Sí, porque fue en que 2000 Híjole. Bueno, no no. bueno Nada. <laughs> no, no, andamos malos para las fechas. <laughs> no, 16 años. Sí, pues en qué, qué era? Bueno, era en la época de la prepa, ah. Sí, la época sí. de la prepa. Sí, no. Y pues desde ahí, ¿cuánto tiempo duraron de? Pues es que mmm, novios. Sí, nosotros nosotros hicimos las cosas un poquito al revés. ¿Por qué? Primero fuimos novios. Ajá. Después tuvimos eh, a nuestra hija más grande. Eh, después eh, nos fuimos a vivir juntos. Y llegó el segundo. Y, y llegó el tercero. Y luego nos casamos. Ok. Sí. Pero digo, ella teniendo este, su fe cristiana y, y te preguntaba acerca de tu fe. Cuando verdad, se estaban conociendo, eh, la verdad que nunca fue así. No fue un tema entre no ustedes. No fue un tema insistente. Y cuando era, salía a relucir, yo, yo era muy, puedo decir que muy duro con eso. Y casi, casi es, no me, o sea, yo respeto, tú respétame okay. en ese tiempo, ¿no? Entonces, yeah. por ahí nos la llevamos en ese tiempo. Y pues realmente sí nos, sí, sí batallamos. Sí, sí, batallamos. Por... O sea, vaya para el, el andar. O, ¿O en qué aspecto? Sí, pues todo. Por, por su familia. Cuando empiezas a hacer las cosas, por, porque yo creo que es así, o hasta por un sentimiento mal guiado, empiezas a hacer cosas que, que te van a... Uh -huh. te va a ir mal. Yeah. O sea, definitivamente te, te va a ir mal y no significa te vas a caer. Y sí, te vas cuando a estamos fuera de la cobertura de Dios. Sí, sí. O Cuando estamos literal desobedeciendo. Sí. Y tú, digo, a, a lo mejor es una pregunta que tú te sentiste parte de, de que por su primer hijo, o sea, a lo mejor que, digo, tú no yendo a la iglesia y, y ella supongo si sí iba. Sí, 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 iba y yo de repente. ¿La acompañabas? De repente, sí. Ah, ok. Pero por ejemplo, yo. Eh, en la iglesia cristiana presentan a los niños. Yo no me acuerdo de haber ido al de mi hija. Ok. Al de mi hija, no. Ni siquiera del, del segundo. Por ahí del tercero puede ser que sí, pero los primeros dos, no. Uh -huh. no, yo no, yo no fui. Bueno, yeah. es que parte del segundo nació en Chiapas y, y pues nos tocó estar lejos de la, de la familia. Ok. Y. Y bueno, cuando nació Maite, que es la más grande, tenía un año o dos, en, este, pues ya venía el embarazo del, del tercero. Y literal, yo, yo vivía en San Luis porque a los 19 debuté, el siguiente año me fui para San Luis uh -huh. y al 21-22 años me fui para 22 años, para Chiapas. Cuando yo me fui a San Luis, ella se fue, seis yo estuve tre, tres torneos allá y solo se fue uno. Pero cuando me fui a Chiapas, como ya era más lejos, mm. este, pues yo quería que se fueran conmigo y ella también. Yeah. Pero no le dijimos a mi suegro. ¿sí? <laughs> no. Entonces, yo me acuerdo que, que llegué a, a la robaste? casa de ellos. Ah. Sí. <laughs> <¿Esto era novela? risa> sí, llegué a casa de ellos, literal un, un día en la noche, y al día siguiente salía nuestro vuelo a las 6 de la mañana. O sea, nada más llegué a, a avisar digo y ahorita ya se puede compartir porque fue sí. testimonio este, este pero fue muy duro para pues más para mi esposa porque ella pues si batalló para darme la mano el sí. salirse de su casa así pues fue sí este fue 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 complicado no sí me imagino y, y, pero ella no les dio un digo no medio les avisó comentó a sus papás de eso no, no cero nada. O sea, ya, ya como que platicábamos y así, que cuando se van juntos y que. Y, 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 o terminen o, o algo así, o sea, nosotros, ¿verdad? Sí, pero para ese momento ya tenían dos. Ya, para ese momento ya estaba embarazada el segundo y okay. tampoco les habíamos dicho a, ni a mis papás <laughs> ni a los de <laughs> ah, okay. ellos. Entonces, literal me la llevé con, con lo que traía de ropa y a la niña también. Ok. O sea, y se fueron para, ¿qué dijiste? Chapas. Para ¿no? Chapas. Ok. Y, y pues tres años. Estuvimos allá, allá nacieron mis, mis dos hijos varones. Uh -huh. y ¿Los otros dos? Sí. Ok, entonces allá nace, ¿cómo se llaman tus dos? Eh, Mateo y Maximiliano. Ok, son los dos varones que nacen en Chiapas. Sí. Ok. Sí. Ay, qué cañón, no me sabía eso. Sí. No, se pone buena la historia porque en el. estando ahí en Chiapas. Eh. Yo tengo que ser muy reiterativo en que cuando uno se aparta de la cobertura, mm. te va mal sí o sí. De cierta manera te va, te va mal. Aunque y creamos que nos está yendo bien, pues... Hoy mi esposa da testimonio de que cualquier raíz de, de amargura o cosa que estés guardando en tu corazón, en el caso de mi esposa, pues ella tuvo conflictos con mi suegro por la manera en la que yo me la llevé. Y, mm. y, y mi esposa da testimonio. Mi esposa, después del segundo hijo, a ella le, le, le detectaron cáncer y estuvo un año en tratamiento con quimioterapias y radiaciones. Y, y siempre da testimonio de que pues, fue por algo así, ¿no? O sea, de que estaba guardando en su corazón. Y, y uno sabe que si está algo mal por dentro, mm -hmm. después al exterior va, se va a reflejar. Sí. Entonces, sí, fue un proceso difícil. A ella le iban a hacer un otro trasplante. Le sacaron células para pues, después volvérselas a poner. Okay. Pero, pero estaba, porque ella tuvo un, un tumor grande en la médula, que le comprimió la médula y, y dejó de pasar señal, entonces no caminaba. Y, y, ¿Y qué te iba a decir? Cuando le iban a hacer otro trasplante, llegó, eh, ya estaba embarazada, ya estábamos embarazados del tercero. Entonces okay. no ocupó el, el... trasplante. El trasplante, sí. Ok. O sea, pero era necesario, ¿no? Era necesario. Sí era necesario porque ella tenía un... Linfoma, se llama linfómano Hodgkin, el que ella tenía. Y lo tenía en la etapa 4, o sea, el más avanzado. Uh -huh. Y había hecho metástasis en algunos lugares. Ok. Y, pues, gracias a Dios, pues, está sana. Y como okay. si, nada. O sea, si la ven y no conocen, pues, se dan, o sea, nunca se imaginan de que algo así vivió. Okay, qué chido. Pero eso fue eh, cuando todavía no estaban casados. Cuando todavía no estábamos casados. Okay. Vivíamos juntos, sí. pero no estábamos. Y, y que, digo, vivir ese, ese milagro, eso inexplicable de parte de Dios, pues, fue un jalón de orejas, ¿no? De que ya vamos a casarnos. O... Eh, bueno... Realmente aceleró un poco el proceso porque si sí nos pusimos, si sí nos agilizamos con, con casarnos. Ok. O sea, literal se fue sana y estaba en ese proceso, estábamos okay. planeando el, 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 la boda. Uh -huh. y ya, estando allá en Chiapas. Estando allá. Nos casamos aquí en Monterrey. Uh -huh. este Pero vino el, el tercer niño, literal nació y él es de noviembre y en diciembre nos casamos, o sea, un mes después. Ok. Sí. Qué chido. Y, y digo, se da, digo, he visto en películas ¿Ah, que, que de repente pasa eso que hicieron este y tu esposa de que a lo mejor se van. Y como, y digo, para la boda, ¿la familia sí fue? Porque ahí de sí. repente, ¿sí, sí fue? Sí, sí fue. Ok. Este... Pues la familia ya, ¿qué hacía? Ya, ya te lo habías llevado. <laughs> Mira, fueron, fueron, fue toda la familia, este, amigos. Pero el novio no fue. ¿Eh? O sea, okay. <risa> <risa> mi, okay. mi cuerpo estaba ahí, pero mi mente no estaba. Ah. O sea, ¿no eh, sea, querías? No, sí quería. Ah. Pero yo tomaba en ese tiempo. Entonces, para la boda, literal... Realmente tengo solo imágenes mentales de mi boda. Estaba tan tomado que ni cuéntame O sea, tú llegaste ya happy. No llegué, pero me puse ahí. Ah. Literal, llegamos eh, a la hora del, del baile, pues, nos presentamos, cenamos. Y de cuenta como si y me apagaron las luces. <laughs> ok. Y ya después tuve, tuve, pues, tuve fotos mentales. O sea, tengo, yeah. no, no, sí. O sea, lo que hay en las fotos de eso, ¿te acuerdas? Sí. Ok, ok. Sí. okay. De, eh, estando allá en Chiapas, su esposa se, eh, seguía congregándose. Ella iba de vez en cuando. Ok. Antes me daba mucha pena a mí compartir porque, pues, pues, pues porque no está chido lo que voy a decir, <laughs> pero llegaban personas a la casa cuando ella, cuando ella estaba en su tratamiento y, y yo los recibía. Hola, ¿cómo están? ¿Qué se les ofrece? ¿Agua, coca, algo de tomar? Esto y lo otro. Este, Están en su casa. Eh, amor, o sea, Mara, cuando terminas me avisas para regresar. O sea, me salía yo de la casa. Ok. Y hubo por ahí, digo, ¿sabes? De gente que le decía, oye, no, no te conviene. <risa> <risa> sí, pues sí. Sí, pero ella, digo... Sí, seguía ahí, era porque te amaba, o sea, quería sí. seguir ahí. Y pues digo, ya con muchos. con Bueno, eran dos hijos, tres hijos, ¿no? A la, a la fecha. A ese momento, sí. Entonces. Sí. Eh, años después, cuando yo me acerqué al Señor y, y me invitaron a la primera vez a compartir, porque yo le decía también a un amigo: a mí que yo quiero todo lo de Dios, nada más que no me pongan a hablar, carnal. Mm. <laughs> y ahorita, pues, Dios tiene otros planes. ¿verdad? Sí. Y. Y me acuerdo la primera vez que iba a comp eh, compartir en una iglesia, ya, después de, pues, de qué hablo, y pues que, que Dios ponga en tu corazón, y esto y lo otro, y así, pero le pregunté a mi esposa, ¿no? Que del amor incondicional. Mm. Después lo entendí, que pues el amor incondicional es lo que nos tiene aquí. Sí. La relación que ella tenía con Dios le daba para amarme de una manera, pues, sobrenatural, porque realmente si sí era una fichita, mm, yo. Sí. y en la manera en que me comportaba no, no. No, era, no estaba nada padre. No, digo, sí, sí, me imagino, pero que ella, digo, sí, te daba su amor incondicional y que, pues como tú dijiste, y también yo lo digo, estando fuera de la cobertura de Dios, pues las cosas no, no van a fluir tan bien. Y que si ya se imaginaba, digo, a tu comportamiento, ella ya lo veía venir desde a lo mejor antes de... Bueno, cuando anda, andaban no tu comportamiento, pues a lo mejor en un futuro ya cuando se casen, pues la misma lata que a lo mejor le ibas a ocasionar, ¿no? Sí. Entonces eh, hubo un momento en el que ella, digo, fue muy paciente. Sí. Pero qué, qué ocasionó que porque... Era, de eso platicaste, ¿no? Cuando predica, compartiste con Igor en, en Castillo del Rey, ¿no? Ajá. O sea, ¿cuál fue la gota que derramó el vaso en, en, en tu esposa? Eh, ¿Para que yo me acercara a Dios? Sí, o... O... sí ¿no? Porque te dio te, sí, te, un ultimátum, me... ¿no? Ella fue la que me acercó. Cuando estábamos en Chiapas, literal, ya se hablaba de divorcio. Ya hasta habíamos ido con abogados y okay. todo eso, porque pues ya no me ya no me aguantaba, no sé por qué. <laughs> no ni <me dio? risa> <laughs> yo. Y pues ya ya estábamos en las últimas. Cuando estaba ya salió la opción de venir a Tigres y tenía otras opciones y yo le decía a la persona que, que era Estrella le decía, eh, a todos donde sea menos a Tigres." Y no porque venir a, al equipo, Ajá. sino porque yo no quería venir a la ciudad porque ah. ya si estando allá lejos aquí sí. regresando con pues ahora sí que en mi casa y todo lo que conocía pues me iba me iba a desatar más yeah. y pues sí, dicho y hecho pasó <laughs> entonces en el 2010 yo llegué en el 2016 y mi matrimonio ya estaba literal muy mal Deshecho. y en el 2017 fui, me, me me acerqué a a un grupo y ahí está la, la respuesta de lo que tú preguntabas. Mi esposa se cansó. Literal se cansó. Y le dijo a Dios, ¿sabes qué? O haces algo o me lo quitas. Yo ya no voy a hacer nada más que lo que me toca a mí. O sea, como, como esposa, como mujer. Uh -huh. Me voy a amar a yo, lo voy a hacer por mí y, y, y haz tú lo que quieras con él. O me lo quitas o lo cambias. O te lo mando. <risa> <risa> o te lo mando. Entonces... Ahí fue la clave para que nuestro matrimonio se restaurara, para que mi casa fuera bendecida, para que mi familia, igual, fuera, fuera muy, muy bendecida. Cuando mi esposa decidió dejar de usar sus fuerzas y, y pidió ayuda, yeah. realmente, porque ya lo hacía, pero cuando le dijo, sí, ya me acabé, sigues tú, entonces ahí, hizo ahí la empezó. obra. Sí. Okay. Ahorita que dijiste que entraste a un grupo, grupo de... de matrimonios, ah, ok, ya, yeah, ya, yeah, yeah. eso hace cuánto, hace cuánto fue en el 2017. Ok, tiene poquito, Sí, poco, tiene poco realmente. Y pues mi cambio no fue de la noche a la mañana, con sí, no es que un volteo proceso. para atrás, pues sí, verdad, pero no fue un día para el otro, fue un proceso y un proceso. ¿sí? Uh -huh. Las primeras reuniones yo era una vez a la semana, las primeras dos, tres semanas yo íbamos a la reunión, eran dos horas, yo me mataban esas dos horas, pero era como que mi palomita para, literal, salíamos Por de ahí. cumplir. Sí, salíamos de ahí, la dejaba en la casa y yo me salía a tomar con los, con los amigos. Ok. Y pues la, la, la calle... La calle... amaba La calle, el alcohol y los amigos... O, y los amigos es muy mala combinación. <risa> <risa> Vos, uh, sí, es pues, que... A, a fin de cuentas, nuestra naturaleza es como que el, el pecado y pues nos llama, ¿no? Sí. En cierto punto, pero pues ya pasaste por un proceso y que y ahora te pregunto, ¿cuál fue, qué pasó para que ya tuvieras, ya y lo hicieras de corazón o no sé si tuviste ya tu encuentro con Jesús que hizo que todo lo desecharas. Yo terminé esa, esas reuniones. Y, y bueno, me di cuenta que, que eran específicas para el matrimonio. Me había ayudado mucho y mi matrimonio se había restaurado. No al 100 porque faltaban muchísimas cosas, uh -huh. pero sentía que quería más y que quería aprender más y tenía muchas, muchas dudas. Entonces, no fui a la iglesia, pero quería y quería más. Entonces, pues Dios puso a unos amigos. Que, que amamos y literal estuvimos ayer con ellos, eh, que también es futbolista, se llama Jorge Torrenillo y su esposa es uh -huh. Ochil, y hizo una célula en su casa, una reunión en su, en su casa, que era para, como para futbolistas <laughs> eh, de, pues de los equipos de aquí de la ciudad, sí. invitó a, a varios y, y pues nada más fui yo con mi esposa okay. a la primera reunión. O sea, eran cuatro nada más. Éramos, sí, ellos dos, y nosotros dos, o sea, y, y fue la, la reunión, y fue la reunión, y pues terminó y nos fuimos a cenar. Este, y, y solo fue una, pero a las dos, tres semanas, pues ellos se tomaron el tiempo de hacer un grupo porque pues ya nos tenían a nosotros. Y, y, y pues empezó ahí. A, en el curso de matrimonios me dieron herramientas para mi matrimonio y, en, y, y un poquito de, de hambre por conocer más de Dios. Uh -huh. Y en el otro me lo presentaron. okay con en el, el grupo, grupo con Torres Nilo. Sí. Okay. Y me ayudaron a relacionarme con él. Ya, yeah. chido. Ok, entonces, eh, bueno, acabaste tu, el, est estos cursos de okay. parejas y después ya empezaste a ir acá con Xochitl y Torres Nilo. Sí. Y eso hizo que te dieran más ganas de aprender de Dios. Sí. Y por ende, supongo yo ya te empezaste a congregar más los domingos. No, no fui luego, luego. Eh. Sí me tardé un ratito porque Ajá. fue un conflicto. Ah, rebelde. Fue un conflicto grande en mí porque, pues yo, como les decía, yo vengo de una formación católica. Sí. Y Ajá. el cambio de, de iglesia para mí sí fue un conflicto. Sí hubo un poco con la familia, pero era más conmigo mismo. Okay. De, de, de ir o no ir y, y, mm. y, bueno. Y la verdad que también tuve... No, no quiero decir que malas primeras impresiones de... Pero... <laughs> pero sí me ayudaron para el día de hoy. Ok. Hoy, hoy, hoy que estoy, pues, sirviendo, uh -huh. sí me ayudaron, pero bastante. Ya. Yeah. Sí, sí, sí. Qué chido. Y te acuerdas de, de ese momento en el que... No sé cómo, cómo decirlo. O sea, que te encuentro con Dios que ahí ya fue un nuevo... Chaca realmente yo no tengo así como que un día una fecha pero sí me acuerdo que era tanto mi deseo por porque yo veía a personas que perdón uh -huh. que realmente que re, yo leía porque porque tenía curiosidad tenía dudas pero y leías quería hacerlo es oraba porque porque tenía que hacerlo pero no era una necesidad como yo la veía en muchas personas, hombres y mujeres que tenían uh -huh. cerca. Yo, yo los veía y veía que, que lo estaban sintiendo realmente. Yo no lo sentía y, y sí me frustraba. Y tanta era mi, mi, neces, ganas. mi mis ganas de querer sentir algo así. Y, y pues que le pedía realmente. Este, hasta que volteé de repente para atrás y ya me estaba dando cuenta que que en verdad ya estaba cambiando. porque mi, 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 mi anhelo o mi deseo era que, que, él to, que él me ayudara a tomar todas las decisiones porque ya sabía lo bruto que soy, <laughs> que, que, que yo lo quería ver en todas las áreas de mi vida. Y no por, por beneficio, sino porque uh -huh. quería sentirlo cerca. Y, y bueno, sí, hoy, hoy lo veo pues, en todos lados. Sí. Lo Supongo yo en ese proceso por el que pasaste que... Bueno, te dijiste que volteaste atrás Y supongo yo a lo mejor Viste que a lo mejor ya no hacías lo de antes Ya era un proceso Por el que estabas pasando De a lo mejor ya no son las mismas amistades claro. Ya no hago esto, otro ya no escucho a tal cosa Y pues estabas poco a poco Metiéndote en la presencia de Dios Sí, ¿no? sí, sí, sí Sí, realmente algunas cosas Las fui dejando No de todo Pero iba ahí Haciendo mi lucha. Y uh -huh. perdía, pero seguía haciendo la lucha. Okay. Hasta que de, 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 de pronto ya, pues ya, ya, <laughs> ya. Ya había pasado. Yeah. Lo que sí batallé mucho fue con, con el alcohol. Para mí sí era un problema grande. Si a mí me preguntan, yo tomaba normal. Si pues <laughs> me da miedo <laughs> preguntar qué es normal. <laughs> pero si estuviera aquí mi esposa, me se diría y diría que era un borracho y mal. ¿Cuánto tomabas? Pues es que. A ver, sí tomaba diario, pero, pero poco. Pero por los fines de semana, pues era muy probable que no llegara a la casa, mm. estando casado y, y demás. Y, yeah. y ya conociendo también de Dios. De, de yeah. O sea, ya tenía uno, un, un, un año, un poco más. Pero yo empecé en el 2017 y en el 2019, literal a mediados, andaba en un viaje con mi esposa en Guadalajara, en la ruta del tequila. Y porque yo quería conocer y, y ella no conocía Guadalajara, y yo dije: No, pues aquí me, me voy a perder. Pues sé que pues, son vacaciones, uh -huh. pero no realmente no sé qué pasó, hoy sí lo sé que fue Dios que, que literal me, me dio asco, algo no sé. Y desde esa vez ya no tomo okay. lo intenté muchas veces y no podía. O sea, tú todavía Ay, porque ya no me sabe igual, o sea, no, o sea ya, ya realmente eso no lo intenté antes, lo intenté en mis fuerzas dejar porque si sí era un problema para no mí. o sea intentar tomar no no ya después de, del 2019 mediados Ajá. ya no ya no le da el mismo gusto sí no ya ni siquiera quiero pues probarlo no okay, qué sí. chido ahora que bebes porque <laughs> digo hay que gente que toma puro té agua sí. café no, de, de lo, todo sí 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 Coca. Sí. <laughs> no, pues qué, qué chido, qué, qué chido testimonio porque hay, digo, eh, hay parejas que, digo, admiro demasiado la, la paciencia que, que Dios le dio a tu, a tu esposa porque, sí. pues, dijiste que ya estaban en trámites de divorcio y todo y digamos que llegar a Monterrey fue una nueva oportunidad, ¿no? Para pues, sus vidas. Pues Dios tenía un plan realmente. Uh -huh. Si sí, veníamos asustados los dos, obviamente más ella. Sí. Y dicho ya hecho, pasó. Sí, ya ya. ya. Para ese tiempo yo pasaba mucho tiempo fuera de casa. Uh -huh. o aparte de que yo la regaba, yo me indignaba y me salía <laughs> otra vez. ¿Todo este proceso en qué iglesia fue? En... Cuando yo me empecé a congregar. Uh, sí. Cuando yo me empecé a congregar, primero fui el, al grupo que todavía no iba a la iglesia ah. empecé a ir al, 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 al de matrimonios luego con torrenilo y Xochitl y después fue a la iglesia y en la que estoy ahorita okay. el Castillo del Rey La Fe. Okay. Mm -hmm. o sea, eres de, de casa desde que llegaste otra vez aquí a Monterrey Bueno después de la de, de las pláticas y estudio con Torrenilo y Xochitl ahí ya o sea llevas ¿cuántos años en la fe? Yo podría decir que desde del 2017, ¿verdad? En, en, okay. en el okay. Entonces sí, ya es un buen sí. tiempo. Y qué bueno, Castillo de Rey, la fe para ti es el es mucho conocimiento. O sea, sí. ahorita vemos a, a un chaca que comparte la palabra, alguien que es testimonio de lo que Dios, cómo puede cambiar, porque de repente vemos personas que nah cómo él se va a acercar a Dios sí. por su comportamiento, ¿no? Pero pues vemos que donde Dios pone el ojo ahí, ¿cómo le va a hacer? Sí. ¿Cómo le hizo contigo? <laughs> sí. Así le va a hacer y, y, y que causa conflicto de repente, pero pues en la Biblia, claro, está Pablo, Pablo o sea, que era lo peorcito y pues Dios tenía grandes propósitos sí. para él. Igual, no sé, podemos tener a lo mejor que el tío borracho de la familia, que esto, que el otro, pero Dios restaura y, y, y lo usa para, para su obra. Sí. Tú en este entonces también estás en Tigres, ¿no? Todavía. Sí. desde bueno, eh, el 2017, ¿no? Sí. Ok, ¿y cómo fue para tus compañeros? El... Porque a veces también donde nos desarrollamos no ayudan en nada, porque una cosa acá los domingos en la iglesia, pero luego que entre semana y... Y como que a veces también las amistades no ayudan <laughs> mucho. Fíjate que, que yo era muy callado. O soy. Sí, no soy. un poquito. <laughs> Aquí le estoy sacando la risa como... Porque... <risa> <risa> y, y pues como no hablaba mucho, no se daban cuenta de lo que estaba pasando. Ah, ok. Y, y, y como eran tus primeros pasos en la fe pues no era te da pena también sí, no, también no. Mm. y realmente como, como le decía le decía yo, a Torrenilo, hey, carnal, yo quiero todo nada más que no me pongan a hablar a mí ¿eh? y yo no. pues ya, el señor tenía, tenía ¿Y mira? Y mira, sí. yeah. um, ahora ya que estás ya vaya consciente de lo que es el andar en dios yo, yo recuerdo que cuando te tocó compartir por primera vez. La primera vez que te subiste a predicar ahí en, en la fe fue con Igor, ¿no? En la fe, sí. Sí. Y, y, y que mencionaste algo sobre que. Ay, de hecho, aquí lo, lo apunté. Que tú estás obsesionado con el espíritu y torrenil, Y, perdón, Igor está obsesionado con la palabra, ¿no? Ajá. ¿Cómo, cómo es para ti el estar obsesionado con, en, con el espíritu? O sea, el. Sí. Eh, yo era tanto mi anhelo y batallé tanto en entender qué era, qué era o quién era el Espíritu Santo. Realmente sí me frustraba y no entendía. Y aunque me lo explicaran, no, no podía entender cómo era alguien. O, o yo pensé que era algo, o, o que, de qué me están hablando. Y aunque me lo explicara, no entendía. Y tanto fue que, que, que me gozo en el poder entenderlo en su momento y ahora en poder decir que. Pues que es mi mejor amigo y que tengo una amistad con él. Uh -huh. Sé que yo entiendo perfecto que a algunas personas se, se les complica al igual que a mí. Y por eso es tanta mi obsesión. Batallé tanto que, que hoy no quiero despegarme ni un poquito. <laughs> no, Jad. Quieres sí. estar en la, en la cobertura. Sí, entonces todos los días intento buscarlo temprano. O sea, este, eh, intento estar todo el tiempo... Por realmente preguntando, literal como un amigo, uh -huh. preguntándole hasta las cosas más simples sí. de, de qué, qué comer y cosas así, <laughs> Ajá, porque ¿no? sí. yo creo, digo, es mi caso, que, que yo, yo prefiero hacerlo así para que cuando me toque una decisión difícil, saber que está ahí conmigo. Sí, que lo buscas con lo más simple y que es una relación que se mantiene hasta ya cuando se presenta algo complicado en una suficiente. elección. Pues... Sí, sí, sí. Prefiero estar así para estar un poco más sensible a, a escucharlo. Ajá. Ahorita, ahorita que, que me decías lo que le decías a... a lo que le comentaste a, a, a Torrenilo sobre que no te pongan a hablar en público, ¿cómo... Es, es nuestro sentir, pero como Dios de repente nos sorprende y, y que esto, la, la, digo, te topé el, el jueves y luego te vi el, el, el lunes y que es algo que no me había caído el 20. Pero por ti y por Maca, yo empecé a dar también estudios bíblicos en, en Auténticos Tigres, ¿Ah, sí? porque... Eh, Josa, eh, en la mesa de piedra, Maca lo in, eh, invitó a Maca en diciembre del año pasado. Y al finalizar el, la grabación, hizo el comentario de que tú hacías estudios bíblicos con los de Tigres y en los viajes, y, y, y así de. Ese día, normal, ¿no? Me entró por aquí, pero se quedó. O sea, sí. eh, y el día siguiente tocaba un viaje con, con auténticos, o sea, yo estoy ahí en, en el departamento de estadísticas y íbamos ya rumbo al aeropuerto y hubo oh, algo que me empezó a incomodar, o sea, era Dios eh, poniendo en mi corazón el, haz lo mismo. Uh -huh. y, y que digo, yo hacía mi trabajo. En, 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 en auténticos de apuntar las jugadas de ofensiva y todo, pero yo lo vi como un jalón de orejas de que, y pues para mí, ¿qué estás haciendo? Porque tienes ahí a 70 que, pues digamos, tienen su relación personalizada con Dios, sí. que a veces no es la más correcta, a veces ni relación tienen y, y que, pues dije, ay señor, pero ¿cómo le hago y de qué les hablo? Y ahí empieza nuestra duda, ¿no? Sí. Entonces empiezo yo a redactar ahí en notas un mensaje para mandárselos a las personas que, a, a mis amigos que de confianza, ¿no? Y, y les dije en ese mensaje, oye, pues este, es algo nuevo, o sea, no, este, pero pues hay que armar un estilo bíblico ahí en el hotel y este que el otro y, y no, sí, que no sé qué, y total, ya se llegó ese día en la noche. Y, um, fue, y creo que invité como a seis, les escribí a otros, pero pues a lo mejor han visto Y en el hotel llegaron tres, y uno que, en, entraron tres al cuarto y llegó, o sea, venían cuatro Pero los tres sabían a lo que venían, el otro fue de que, ¿qué, qué onda? ¿qué hacemos aquí? Y, y luego de que no, a un estudio bíblico, le, le, le dijeron a uno de ellos y, y ah, ah bueno, y se quedó. Entonces sí fue como que eh, algo nuevo tanto para ellos y, y, y pues obviamente para, para mí. Y, y desde ahí hasta este, la fecha seguimos. De hecho, eso fue. Te dije diciembre, pero no, creo que fue. No, no. Me, sí, fue en los finales de noviembre. Okay. Y estamos a mediados de noviembre. Entonces yo idea. lo veo como. Como que ya la, la próxima semana se cumple un año, año. y tú estás aquí, y, y pues lo, lo veo muy, muy, muy chido. Y, y que en cierta manera te digo, tú empezaste, digo, y estás dando, bueno, en los viajes dabas estudios públicos no sé si a la fecha todavía, pero como tú le decías a Torrenillo que no me pongan a hablar en público. Sí. Y yo era algo de que, digo, sí conocía la palabra pero pues son muchos en auténticos que de repente tienen diferente manera de pensar y esto que el otro y que sé que es un proceso, pero que pues Dios en su momento va a hacer, digo, ya poco a poco fuimos creciendo, ¿verdad? En los hoteles y nos seguimos juntando y todo, pero que es un proceso, son luchas por las que pasan, pero que la palabra que les comparto pues ahí va a estar y ya después fuimos creciendo. Ya, eh, ya tenemos gente de FC Cancún. Qué chido. Y luego ha entrado... Digo, ya se mezclan varios deportes, ¿no? Pero entró Jared Ortega. Ajá. El Toluca. Y luego gente de... La Atlanta. Y bueno, ya, ya hay una mezclanza ahí, pero que pues hemos, hemos pasado por un proceso en este año y... Qué chido. Y, y sí, todo para la gloria de Dios. Amén, amén. Sí, a veces... Nada más necesitamos quitarnos la pena, atrevernos un poquito. Sí. Y, y esa, sí, esa vocecita nunca, nunca falla. <laughs> no, es que desde cosas, cuando Dios te pone algo en tu corazón, le saca la vuelta, sí. pero, pero pues, hay que obedecer a fin de cuentas. Sí. ¿Te acuerdas tú de, de la primera vez que compartiste? Sí, sí, me acuerdo, sí. Fue, fue en la Fe Centro. En, en una iglesia así porque ya había convertido como que como yo empecé a convertir en la, en, en la pandemia pues todo era por, Entonces, por internet está. por zoom y así y, y literal pues como cualquier novato do, pobre, do <risa> <sí>. <risa> Qué no y aparte literal a todo el mundo le decía que sí o sea, de repente llegaba de viaje de, del equipo o de selección ah. y, y le decía a mi esposa, eh, que esto y lo otro. Y dije, no, espérame, porque tengo que, que hacer un tal video para tal persona, o para tal iglesia, esto y lo otro, y la verdad sí tuve problemas en mi casa por, porque pues yo compartía el primer ministerio y lo, lo más importante es la familia. Ya. Yeah. Eh, y pues yo no lo estaba haciendo. Y, y pues tuve que pasar mi proceso también para entender. Sí, Eres una persona que batallas, ¿no? Para decir que no. Sí, ahorita yo, yo lo, lo he comentado mucho y ahorita, ahorita ahí voy. <laughs> no, es que, es que es que sí es cierto, porque a lo mejor porque se trata de Dios y, y sí, y esto que el otro sí, acepto ir a sí. tu iglesia, sí, a un congreso, sí, pero... Las primeras veces me, me costaba mucho porque yo... yo... Yo no me. Cuando ya teníamos ciertas personas en, en, en un grupo, empezamos 10, 20, 30, 100, 200, uh -huh. se convirtieron después de hombres en familias y, y así yo, yo ya no podía. Entonces, yo en algún momento le dije a Dios: Yo no me quiero. Yo no me quiero sentir el, como el líder o la cabeza uh -huh. de esto y que no sé qué. Y tuve que pasar mi proceso para decirme, no es como tú digas, sino como yo lo quiero. <laughs> sí. y, y yo, pero yo no me podía como que desprender de las personas, sentía que, sentía que, que pues, no sé, sentía feo dejarlas a, a ahí. Y, y aunque yo les decía, la mirada no se pone en el hombre, se pone en Dios y esto uh -huh. y lo otro, pero las personas, literal... Tuve que... Hablé con ellos y, y con algunos otros, pues, les expliqué muy por encima uh -huh. o a lo mejor y nada más les avisé. Pero literal sí tuve varios de que, eh, ¿estás enojado? ¿Qué te hice? O esto y lo otro. Uh -huh. o, o literal otros más extremos de que eso no hace un cristiano y uh -huh. eso no se hace uh -huh. y así. ¿Y es porque... cristiano! <laughs> y pues no me iba a poner a explicarle a cada uno porque eran, pues, cantidad. Uh -huh. Entonces, sí... Pues estamos aprendiendo. Yo me siento aprendiendo. Sí. Y lo disfruto muchísimo. Le, le, sinceramente todavía me... Y ojalá no se me quite que me ponga nervioso porque siempre... Eh, en una iglesia así con mucha gente me... Me, me incomodo. Sí, ¿no? Ese día que, que, que compartiste con Igor ahí en la fe... Sí, estabas muy nervioso, ¿verdad? Sí. O sea, digo... Sí, son, son cosas que, que lo, vaya, es nuestro sentir de repente por, por la, la situación en la que nos encontramos. Pero, pues, digo, siempre, eh, bueno, eres testimonio de que tienes el respaldo de Dios y todo eso, porque Dios te pone en lugares, pero... No, en cualquier, la verdad, o sea, ese fue el de mi, en mi, en mi iglesia. Ajá. En mi vida me veía compartiendo donde yo recibía, o sea ni siquiera ah. para empezar en un lugar al que yo no quería ir al principio. Entonces, saber después que vas a hablar en ese lugar, pues claro que <laughs> la cabeza te da mil y, y, y te empiezas. tardaste cinco años, desde el 17, ¿no? Sí. sí y pues, realmente no era mi... retirada. tirada. Y ojalá no me inviten otra ¿no? <laughs> vez. Pero... No, pero no, en cualquier iglesia me pasa. Acabo de ir a una boda en Cancún con un amigo... Y, y después fue una iglesia y también estuve que decir, eh, me pongo nervioso, así que párense, vamos a orar. <laughs> sí, 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 orar. sí, me acuerdo que. Porque, ah, ¿te, ¿te acuerdas de mí de ese día? No. Sí. ¿Ah, sí? Sí, ah, sí. Okay. <laughs> sí, porque ese día, este. Digo yo, bueno, estoy ahí y, y que dijiste, no, pues ayúdenos a orar. Porque. <laughs> y que sí, realmente, porque a veces. Nos dan el nervio y a veces gana más el nervio de compartirle una palabra a, a una persona de Dios y que desobedecemos incluso y pues, pero digo, ya de repente Dios nos jala las orejas y, y nos pone de repente a personas, pero a veces somos tercos, ¿no? Sí. Pero, pero esa ocasión sí, digo... X el nervio. La, fue Al fin de cuentas, Dios es el que hizo la obra y, y el mensaje fue, fue muy, muy chido y, y que pues, se recibió. Algunos recibieron ahí a Jesús en su corazón, si sí me acuerdo. Sí, Eran sí. Pero muchos. Sí. Yo y me acuerdo de ese día que, que le dije a Maca: le, acabaron, o sea, ya se acabó todo. Y, y le dije a Maca de que: ¿Y Maca, crees que ya se hayan ido? Es que le traigo un regalo a Igor y al Chaca. <laughs> <laughs> y me dice Maca de que. No, hombre, ve ahí con, con... No me acuerdo con quién me dijo. Y él le queda de parte de, de Maca. Y ya de que voy, ¿no? Ahí con un y con el regalo... Y ya de que, oye, pues dice Maca que, <laughs> que si sí puedo ver al Chaca y a Igor. Y luego ya se, este, se, se metieron ¿no? alguien de seguridad y, y pues ya de que ya saliste tú y luego ya Igor y... Y sí, fue, digamos, el, el, la, la primera vez que, que, que los conocí y sí, que gracias, se cara. comportaron muy, muy buen rollo. Eh, a, hablando de, de, de Maca, eh, todavía siguen con el movimiento de Sal y Luz. Ahorita lo pausamos un, un, un tiempo. Sí, ahorita fue necesario, por lo mismo, eh, ese movimiento empezó porque fue creciendo uh -huh. y, y se fue expandiendo y, y, y entramos más personas a. A servir, como te comenté, empezó de 10 personas, sí. 20, ta, 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 y, y se fue haciendo grande. Se descontroló. <laughs> Entonces, eh, pues lo mismo, hubo que, que parar un poquito y ver qué Dios decía. Uh -huh. y, y bueno, en, en, ese, en eso en específico está, está ahorita en pausa, pero yo aprendí dos cosas de eso. La primera es que nos. Ya entendí que yo no me voy a mover sin, sin mi esposa mm. a ningún lado. O sea, podré ir a una iglesia a compartir yo solo, pero si no voy con, con a con, con ir mi, con mi ayuda idónea, no voy a ir. Y la segunda es que, que, como hijos de Dios, somos muy efectivos. Pues si somos hechos a su imagen y semejanza, uh -huh, somos claro. bastante efectivos, pero nunca vamos a ser tan efectivos como cuando seguimos sus órdenes uh -huh. y, y entonces yo le dije a Dios, yo no me voy a mover hasta que tú me digas, <laughs> ¿ok? Y, y y pues así fue. Sí, eh, digamos que el último evento fue el que tuvieron de salir los tres, ¿no? Sí. Ok. Ese, digo no tuve la, la chance de ir, pero un hermano de la iglesia, como trabaja en San Nicolás, fue el que te pidió el WhatsApp y creo que te comentó algo del podcast y total, ya después me lo pasó. Este, pero ese, ese evento fue, fue, fue un evento familiar. Es igual parecido a lo que hubo del circo. Sí. Sí, fue lo mismo. Nada más que, que ahora. Este... Eh, el gobierno de San Nicolás, el alcalde, nos apoyó bastante. Uh -huh. Entonces, este, pero fue muy parecido a lo, de, a lo del circo. Okay, sí, 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 fue, fue 100% familiar y, pues, yeah. pues, la intención es evangelizar y, y que conozcan de Dios. No decirles qué hacer, sino más bien que lo uh -huh. conozcan a Él. Y ya después Dios se encarga sí. de durar en ellos. Sí, sí vi que al staff creo que le dieron unas playeras celestes. Ajá. Y yo de que le dije a Julio, Julio, consígueme una. <laughs> <laughs> y ya meses después me la, me la consiguió, pero es M. Entonces estoy obligado a bajar de peso Vamos, para poder entrar en esa. Pero no, qué, qué chido. Qué, y, pero, eh, entonces, ahorita está en pausa y esperas a que Dios sí ponga que otra vez en tu corazón el nos, nos regrese. Ponga, sí. Okay. sí, 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 a que Dios nos, nos diga otra vez y así. Uh -huh. Ya, yeah. no, está muy bien. <laughs> Oye, eh, Otro tema que, que quería hablar es que ah, estamos. Ah, estamos en, en la, No, pues que en cierto punto sí, porque, por ejemplo, yo que sirvo en la iglesia en multimedia. Y eh, eh, pues a lo mejor que también tengo un podcast, pues las miradas a veces están sobre ti. Tú en, en, en la cancha también, a veces que nos gana el enojo, esto que el otro, y ahí va a estar y eso que es cristiano y, eh, y tachándonos, ¿no? Y que digo, las críticas se dan. Y ¿No te pasó que en, cuando fuiste a Adrián Marcelo, no hubo gente que... En... Cuando fuiste con Adrián al programa. Mucha, mucha gente andaba preocupada de que es oye. Es que te pusieron a. <risa> 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 que el compayazo de que Adrián y. <laughs> mucha sí, gente andaba preocupada desde antes que fuera anunciado Es así. que lo, estaban anunciados. O no, es, no. La verdad, ni, ni sé. Uh -huh. Como yo ya tenía relación con, con Adrián. Uh -huh. Este. Se dio porque también nos hizo una entrevista para lo mismo de Saliluz. Sí. Luego pues nos, nos invitó para allá. Este, pero sí, mucha gente andaba inquieta Digo, que okay, oye. Pues, este sí, pues mucha gente realmente. Pero la verdad que, que Dios siempre, siempre respalda. Y uno uh -huh. cuando yo me sentía, me siento obedeciendo. No, es que a veces somos necios, pero me siento obedeciendo cuando estoy sirviendo. Entonces yo me sentía obedeciendo y era como que va a ir para allá. Uh -huh. y... Sí, sí, pues a fin de cuentas, pues, Jesús a sí mismo se juntaba con lo peorcito y que recibió críticas. ¿Tú te acuerdas de algo por lo que has recibido alguna crítica o así? No sé, por a lo mejor algo con quien estabas o dónde estabas o así. Sí, pues realmente, pues ya no diario, pero antes sí. <laughs> antes sí, 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 sí. O sea, mucho este pero alguien alguna vez me dijo ahora te, está, te estás haciendo si tú creías que eras peligroso ahora de verdad te estás volviendo muy peligroso me dijo un señor le dije a ver explícame y ya me dijo no pues el peligroso que... le dice no. <laughs> me dijo es que pues ahora ya tienes conocimiento le dije tienes conocimiento y y estás muy cercano a dios entonces lo que pasa es que cuando nos hacemos muy cercanos nos empezamos a parecer a él como cualquier persona, te empieza sí, a, a parecer a él. Entonces le dije, y eso pues en el mundo no, no está a veces, o la mayoría de las veces no está tan bien recibido, entonces uh -huh. te van a incomodar porque así es. Así, así te va a tocar sí, sí, y sí. dicho y hecho sí oh, no. <laughs> tú como eh, digo con nosotros como cristianos digo cada quien hay gente que por ejemplo el, el, un pastor ahí en la iglesia el pastor ahí dice que es el hermano mantequilla que a él todo se le resbala eh, pero su mamá la pastora Laura o sea en cuanto a perdonar o críticas pues sí, es como que se tarda un poquito de que no, no lo... O sea, se tarda en digerirlo, pero uh -huh. a fin de cuentas lo, lo hace. ¿Tú cómo, ante la crítica, cómo, cómo reaccionas? Eh, Híjoles, es que realmente ni, ni le pongo atención. Yeah. No, no, no. No, ni le pongo atención. Digo, si es en, en ya directo en una mesa o es burla, en, uh -huh. en, el, en, en algún lugar en el que esté con amigos... Que, que, que no tengan así una muy relación muy cercana uh -huh. yo más bien la burla o la crítica la veo como una manera de, de, de aventarles ahí el ah, corregirlos sí okay sí, o sea, no no tanto corregirlos yo yo más <risa> <risa> hasta me da porque le digo pues mira Dios dice y la Biblia dice esto y esto y esto uh -huh. y no hay manera de juzgarlos ni mucho menos ya tú sabes ya yeah. sí chido, y aprovecho tío. eso pues pues ahora sí que para, para compartirles. Uh -huh. Sí, este, a, ellos están abriendo ahí una oportunidad para que tú le digas sí. con la palabra. Sí, entonces, <laughs> la verdad, si sí, entre más me digan, o sea, y si estoy aquí pues frente a frente o en bueno, el grupo, grupo, y si me dicen, pues, pues mejor para mí, porque no solamente va a escuchar él, sino todos, todos los que, que están ahí. Amén. Y ya para, para ir aterrizando y pasar a la sección, una sección de preguntas random, pues estás acabando, bueno, ya acabaste un periodo de seis años en, en Tigres y que empieza una nueva, nueva etapa. Bueno, en primera, ¿cómo te sientes al hecho de... Bueno, que ya digo, está, ya pasaste, estabas aquí, luego te fuiste a Chapas tres años, ¿no? Uh -huh. Y luego acá, pues seis años, y luego... Como, ¿O ya te acostumbraste al hecho de que pues, no estás fijo en un lugar? Fíjate que como futbolistas estamos como que un poco, como que ya sabemos que, que en algún momento o en cualquier momento puede pasar. Uh -huh. Pero pues es un cambio y cualquier cambio te saca de tu zona de confort sí. y te incomoda un poquito. y pues Pero con eso la verdad estoy bien. Eh, las últimas temporadas aquí, los últimos partidos ya no, no, no tuve oportunidad de... De jugar. Entonces, pues realmente ahorita, si me preguntas, estoy ansioso de... de, de volver, volver a jugar. jugar. Que te vas a Juárez FC. Pues, eh, todavía no es un hecho. Ok, ya, todavía ya. Todavía no es ya. un hecho. Está avanzado ahí varias pláticas, pero, pero... me gustaría decirles ya cuando sea un hecho. Está bien, ¿no? Sí, sí. Pero... Pero de que nos vamos, nos vamos. Sí, a eso voy. Y, y que... Digo, eh, Casual, los tiempos de Dios son perfectos, Dios sabe el porqué de las cosas y que a la vez también son nuevas oportunidades de que nuevas personas se las que compartirles de Dios o, y, y demás, ¿no? Entonces, siento que, pues, ahora sí que ser obedientes, ¿no? A, a Dios y que, pues, las ganas que tienes de jugar se suman a que también ahí es... Digo, no vas a llegar directo a, la, a predicarles. Ahorita, aunque... Okay. Yo aquí, me, o sea, ahorita que estamos en el, en el podcast, me siento yo como que sirviendo, porque sé que mi vida no es por lo que yo hice, ni Ajá, mucho menos, es por lo que Dios ha hecho en, en mi vida. Uh -huh. y, y en algunas iglesias que, que pues sigo yendo, o en algunos eh, lugares en los que sigo sirviendo, no estoy literal sentado en mi casa, no dejo ¿sí? de servir, porque una vez que empezamos, pues Dios manda. Uh -huh. Pero realmente a lo que me refería con, con lo que estoy en, en pausa es a lo. Ahora sí que a decir a mi. A mi laboral. laboral. A mi, no sé si, la, si estaría bien decir que a mi propósito. Porque si yo, yo ya entendí cu dónde me quiere usar Dios. Y, y aún no estoy ahí. Okay. Me siento preparándome. Esto es parte de que yo me estoy preparando. Es y, y seguramente cuando vaya a otro equipo. Me voy a seguir ser preparando. Y seguiré sirviendo pero más preparándome que, okay. que, 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 que ya, ya o sea en el propósito Ok. sí qué chido y, y están preparando también a los niños no sí en, porque digo acá ya sus seis años no La, sí no pues seis años sí, que estuvieron aquí desde un principio ah para, para moverlos sí uh -huh. sí pues 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 ya les habíamos comentado y todo y fíjate hasta raro ¿eh? porque también como que quieren quieren irse ¿Ah, sí? Sí, o sea. Nuevos aires, nuevas una, tierras. Sí, como que les llama la atención eso de conocer nueva una nueva ciudad o uh -huh. una nueva casa, algo yeah, así. Ya, qué chido. Y, les, les, qué chido porque pues, de repente se batalla, ¿no? En sí. ese aspecto. Y es pues, probable que vayan a batallar como cualquier cosa, pero ya con. De, estoy seguro que ya con eso en la cabeza de que van a ir a. a están ansiosos por ver eso, uh -huh. entonces les va a ayudar mucho yeah. eso. Ya, yeah. pero pues qué, qué chido ya para ir cerrando, pues la neta que bueno, agradezco que, que se haya dado el, el, este tiempo y que, pues que Dios a donde te lleve te siga, te siga usando en, en todos lados con tus nuevos compañeros, que te adaptes chido allá, pues no está fijo, como no está fijo nada, a donde quiera que vaya. Sí. Pero oh, amén, que te, que te vaya muy, muy, muy bien. Gracias. Pues bueno, con esto pasamos a la sección El Cotilleo. Esta sección trata de que eh, aquí tengo una lista de 40, digo, no las vas a responder no. todas. <risa> 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 eh, eh, bueno, esta, esta lista de 44 preguntas, cada una es eh, un, cada número corresponde a una pregunta. Okay. Entonces tú me vas a decir ocho <laughs> números y ocho ah, bueno. preguntas. ¿Con wow. cuál empezamos? Bueno, pues con el 28. 28. Eh, el mayor logro de tu vida. El mayor logro de mi vida es conocer a Cristo. Okay. Sí. Amén, amén. ¿Otra? ¿Otro logro? Otro número. Ah, el 5. El 5. La mayor sorpresa que te han dado. La mayor sorpresa. Bueno, mi, ult mi ult la hija más chiquita. Ajá. Porque cuando, cuando, eh, cuando, ella nas, cuando nos enteramos que estaba embarazada, yo acababa de quedar campeón con, con Tigres. Con, Habíamos quedado campeón contra León. Sí. Y lo disfruté, pues es una final y Ajá. todo. Pero o sea, yo sentía como que venía algo más. Sentía como Sentías que. Sentías algo. Yo sentía algo y cuando me lo dijo mi esposa, de hecho me fui de la final y me fui a la selección. Y estando allá, me, me dijo, estaba llorando, lloré y lloré porque ella jugaba, decía de que no, si tené, y si tenemos otra hija y esto y lo otro, y ya ni podía con tres. <laughs> y ¿No? y sí, llegó la, la esta y estaba llorando, es que mis planes, yo tenía planes y que esto y lo otro, y, y, ya, oh. y lloré y lloré, y yo pues feliz, y hasta que se calmó, le dije, bueno, si me preguntas a mí, era lo que Dios me estaba preparando porque esto era lo que. Estaba preparado para algo. Sí. Híjole, qué chido. Sí. ¿Otro número? Eh, el. El 2. Dos. El 2. Calcetín, calcetín, zapato, zapato o calcetín, zapato, calcetín, zapato. ¿Cómo es eso? <laughs> o sea, cuando te pones los calcetines. <laughs> o sea, te pones calcetín, calcetín, zapato, zapato o calcetín, zapato, calcetín, zapato. No, me pongo los dos calcetines y luego. Calcetín, los dos. calcetín, te... <risa> <risa> Pues una pregunta random. <laughs> otro, otro. El 11. El 11. Eh... La peor idea que has tenido. La peor idea. O sea, que a lo mejor querías hacer algo por practicidad o algo y terminó malo, no sé. Híjole. No, es pues que he tenido muchas. <laughs> no sé qué sea la la peor pero yo creo que una que te acuerdes que varios tatuajes que tengo okay. que tengo muchos ahora eh, estos tatuajes son antes de antes sí y, y algunos uno que otro después no pero los que me hice después fueron para taparme otros que tenía ah ok. sí eran algo malo o qué sí muy malo ahora sé cómo Sí, ¿no? No, no, ah, no. eso, pero sí... Crucerías. Algo que lastimaba a mi familia. Ah, ok. Sí. Ya, ya, ya. Ahorita que, que mencionas de la familia, digo, le diste lata, ¿verdad? De, 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 de niño y todo esto. Ahorita es, digo, la mantienes bien la relación con tu familia. Sí. Ahora les doy más lata porque... Ya... <laughs> porque no te caí. <laughs> <laughs> porque ya... Diría, ¿quién? Diría un amigo, ya sabes cosas... <laughs> Porque, sí, pues es que tengo amigos de, de todos y algunos, sí. Sí, y algunos ya me dicen, Nada, yo, mi, me tienen guardado como mi pastor Chaco, mi, no sé qué. <laughs> Oye, hablando, es que ya estoy, una pregunta me lleva a otra. Pero bueno, la, la primera, ¿cómo fue para, para tu familia que pues, ahora fue un cambio, digo, no radical pero pues sí te llevó un tiempo como fue ahora ya no dar lata ya no borracheras ya no esto que el otro para mi esposa para mis ¿Tú? papás sí. para mis papás eh, pues, sí fue un cambio pues drástico porque pues el verme ahí y yo cometí el error de, de pues sí principalmente con mi familia y mis amigos cercanos como yo ya conocía y andaba con, con la emoción de conocer y todo eso, yo quería que lo conocieran y fui muy insistente y fui tan insistente que los sentí que los los lo que pasaba conmigo antes que me hartaban y no quería nada. <laughs> okay. Este, pero ahorita ya pues es, están felices de ver el, el cambio que, que tengo. ¿Esto también se convirtieron? No. ok. Sí, no, 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 no. Pero, sin embargo, tú ahí estás este, sí. compartiéndoles. Sí, Digo de diferente manera. Igual ¿No? que lo hizo mi esposa. <laughs> yo hago mi parte y que el señor haga la, ah, haga sí. la y le iba a hacer su propósito. Sí. Vamos a ver. Eh, ¿Otra pregunta? Eh, okay. La sí. 20. La 20. Dice, la gente piensa que eres, pero realmente eres. La gente piensa que soy... <laughs> la gente piensa que, que me veo bien rudo y que soy bien, <laughs> bien peleonero, así que me ven peleando. Ay, pues y... sí, peleas. <laughs> o que bien, bien enojón o así. Y pues sí, me enojo en el fútbol y así, pero no. realmente no, soy bien. O sea, en mis apariencias dicen, ah, este, este es, es de lo peor, cosas así. Uh -huh. Y de la primera impresión. Él me ven en pelón, tatuado. <laughs> con barba y Híjole, todo. no, seguir así. Sí, te veo caminando por la calle y sí. me cambié banqueta. Se, se guardan las carteras. <risa> y... <risa> no, pero eh, ahorita que mencionas lo del fútbol, pues que pues sí, digo, te calientas, ¿no? Sí. Estando ahí. Y que has notado si sí, alguien que, que, no sé, que te tienta, ¿eh? o sea, de que saben tu fe y no, vamos a, no sé, a empujarlo o algo así, o. Pues que yo me haya dado cuenta, no. Oh, no, nada más no, no, te prende. Sí, el, el, el fútbol. Que no. yo me haya dado cuenta, no. Ok. Sí. Es, es parte de... <laughs> otra, otra. Eh, Faltan tres. 25? 25. ¿Qué te motiva? Eh... Bueno, primero, ¿qué te motiva? Primero en, el, con, en las cosas de Dios. Y, y, y en el fútbol. Sí. Bueno, primero con las cosas de Dios. En, en Hebreos 11 habla de los héroes de la fe. Y yo conozco muchos a la actualidad. Uh -huh. eh, tú eres uno de ellos. Ustedes son uno de ellos. Y, y muchos amigos que tengo también. Pero hay una parte que me gusta y al principio no la entendía tampoco, como toda la Biblia. <laughs> es que pum, te sí, explota la cabeza. Pero dice... Todos ellos o sea, héroes de la fe. Ninguno de ellos eh, recibió lo que Dios le había prometido. Mm. Y yo, a ver, héroes de la fe. Y si son héroes, no recibieron lo que, prometí, lo que Dios les prometió. Seguí leyendo y entendí que la promesa se cumple. Pero ellos no la vieron porque su legado perduró. Okay, Entonces, sí ¿qué me motiva? Que mi legado perdure. No solamente con mis hijos. Yo no quiero verlo en ellos. Quiero verlo en los hijos de sus hijos Man. entonces eso yeah. es lo que me motiva yeah. en en la fe okay. y y en el fútbol eh, ahorita me siento en este momento como como un como un perrito que, que le encanta como uno mi, mi, er, mi hermana mis mis papás mi hermana tienen dos huskies okay. y pues eso no, no tiene mucha pila. <laughs> mucha pila. Me siento como esos huskies que los encierran y que en tanto el día ladra y ladra yeah, les, la, les abren la puerta y salen. <laughs> Ahorita me siento así porque no he tenido tanta participación uh -huh. y estoy ansioso de, de volver a jugar. Yeah. Oye, y, pero digo, se, o sea, por ahí es que ya mucho Facebook, ¿no? De que ya yeah, pa, para Juárez. Pero y luego si te dieran a ti a elegir, no un equipo sino un, un estado, y supongo ese estado va a tener su equipo, pero ¿a qué, esta, a qué estado te vas a traerte? Cancún. playa? <laughs> 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 Nosotros amamos Chiapas. Ok. Hemos llegado a la conclusión, mi esposa y yo, y mi hija más grande, que es la que tenía un poco más de, de conciencia, que, que ahí fue el lugar donde más nos... Aunque estábamos. Mm, mm. Aunque no tenemos tan buenos recuerdos, fue donde sí. más estuvimos así como familia. Mm. Que en una ciudad tan grande como Monterrey, entre la familia, las amistades y, sí. y, y muchos compromisos, pues no disfrutábamos tanto como estar así. Entonces, si me preguntas, pues Chiapas. Ya, yeah, está bien, está bien. Ahí hay un equipo, ¿no? Supongo. Sí, pero no, sí, pero no hay de, de primera división ah, ahorita. Ya, ya, ya. Va. O, faltan dos. ¿Otra pregunta? La 30. 30. Si fueras una persona por un día, ¿quién serías y por qué? Si fuera una persona... Eh... Igual puede ser bíblico también, así, sí. ¿no? Sé. Sí, pues sí, si sí es bíblico, sí. nada más pensé en Moisés. <laughs> ¿Por <qué? risa> Porque me gusta mucho donde dice que subía a hablar con él. Pues, ah, y okay. yo lo veo como que se apartaba. Y que Dios le hablaba solo a él y no por porque fuera eh, alguien, alguien, difere, alguien sobresaliente o algo así, sino porque eh, él cre, eh, Moisés, eh, le creía y tenía una relación Confiado. así muy cercana. Uh -huh. sí. Entonces a mí me encanta, literal, que me hable, lo disfruto y como muchas de las personas con las que he compartido hablan, o no sé si ustedes también, pero cuando a mí Dios me habla me da. Tres, cuatro palabras y... Yeah, y, hasta, y bastan. Y todas las recuerdo como... O sea, las tengo muy muy grabadas y platicando con muchas personas. También las tienen así como que tres, cuatro palabras. No te da un discurso así enorme. Yeah. No, pero a fin de cuentas... Sí. Ya, no, sí. ¿La última? Eh, la 37. 37... Eh, ¿Tu serie favorita? Ah, pues acabo de verla de... La de Chosen. Ok. Sí, ah, me, me gustó buena. mucho. Sí, esa la, la empezamos a ver hace poquito. Bueno, hace mucho con... Como los viernes hay reunión en la iglesia. Okay. Las damas tienen su estudio, los varones y los jóvenes. Porque yo soy joven. <laughs> empezamos a ver un capítulo de Chosen y sí, está, está buena. Sí, está buena. Uh -huh. Bro, qué, qué chido, la neta. este Gracias por, por darte este, este chance de... de Acá pues un podcast que voy empezando pero, <laughs> pero no, humilde. No, pero que agradezco a Dios por, por tu vida, por, por este tiempo que te digo ya, desde cuando no lo quería, pero confío en los tiempos de Dios. Y fíjate, Lucho, el de Life 316, era algo que, que, que me decía, es que no, tu hora. O sea, ahora por los invitados. Ajá. Ahora para quien Dios te ponga en tu corazón. Para que en su tiempo a quien le mandes mensaje se dé, y, y, y sí, digo, a partir de ese momento lo empecé a hacer y, y... falta igual. Que estoy acá. Pero no, agradezco a Dios porque estás acá, por, por lo que como de, eh, desde lo más acá, de nuestro comportamiento, ¿no? De que lo cuando fuimos malos, ¿verdad? Nos revelamos ante Dios, como Dios ya después nos nos empieza a usar y todo esto lo usamos para para su testimonio. Y, y agradezco a Dios por la vida de, de toda tu familia, por. por, eh, a donde te mande también, que sé que vas a ser de, de gran bendición para para todos. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, y pues gracias por la invitación. Oh, hombre, a ti. Y antes de, de despedirme, ahorita que, que venía por aquí, a, a mi esposa, la... cuando les platiqué de, la, de, la, de su problema, aquí hay un hospital muy cerquita, que ah. está a unas cuadras de aquí. Ajá. Eh, en ese hospital fue cuando a ella le, le detectaron eso. Okay. O sea, estando en Chiapas, nos dijeron, necesitan ver a un neurólogo. Ya tenía tiempo con un malestar aquí acá, y acá, y esto y lo otro, eran los indicios. Pero hasta que nos dijeron: van a ver un neurólogo. Para no hacerse las largas, vinimos acá, directo de los, del aeropuerto, dejamos maletas. Para ese tiempo yo la traía en silla de ruedas. Mm. Fuimos a, a, allá por, por el obispado a un consultorio con un neurocirujano y literal nos dijo: urge, que, o sea, meterla a quirófano, pero ya. Y le dijo, pues, pues aquí. me dijo, no, váyanse para allá porque nosotros no teníamos seguro. Mm. Entonces fuimos a un hospital que está muy cerca de aquí, a una clínica privada, este, pequeña. Y, y pues, ahí pasó como dos semanas en, en cama hasta que nos dieron los resultados y todo. Y ahorita que venía por acá, pues, me, me acordé, pues, de eso y de cómo Dios siempre cumple sus, sus promesas. Sí. Mi esposa se llama Mara en, en la Biblia... Viene el significado de lo que significa Mara. Pero. Y déjame lo voy a leer. <laughs> ¿Qué significa? Es algo de Riz, no. No, está. La verdad está feo. Porque dice que es eh, agua amarga. En, en, en Éxodo. Éxodo 15. dice eh, agua amarga en Mara, dice el, el versículo 20... 23 dice, cuando llegaron al oasis de Mara, no pudieron beber el agua porque era demasiado amarga, por eso llamaron al lugar Mara, que significa amarga. Antes dice, Moisés guió al pueblo de Israel lejos del mar rojo y se enteraron en el desierto, viajaron por este desierto durante tres días sin encontrar agua. Más abajo dice, así que Moisés clamó al Señor por ayuda y él nos mostró un tozo de madera, Moisés echó la madera al agua y el agua se volvió potable, es decir, llegaron, mm. llegaba al pueblo. Llegaron a Amara, el agua eh, era, no se podía tomar, era agua amarga. Tiró, el Señor le mostró un trozo, lo aventó y se volvió potable. Total. Más adelante, versículo 26 dice, le dijo, si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo todos sus decretos, entonces no les enviaría ninguna de las enfermedades que envía a los egipcios, porque el, yo el Señor... Soy quien lo sana. Cuando yo leí agua. Amarga. Eh, sí, me, me, pues no me gustó. Pero luego viene la promesa al final: dice, si ustedes escuchan con atención, con, eh, atentamente la voz del Señor, su Dios, y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo sus decretos, no les enviaré ninguna de las enfermedades. Hoy recuerdo el nombre de mi esposa y es todo lo contrato. Todo ah, lo todo contrario un... a amargura. Dice, se volvió el agua potable cuando echaron el trozo de madera. Cuando el señor... Mi esposa, cuando estuvo eh, el eh, cáncer, ella era la persona que, que a nosotros nos inyectaba fe, porque ella estaba completamente segura de que iba a ser sana. Ella estaba segura por decir, si era un agua amarga, uh -huh. se, ella estaba segura el de que iba a ser potable y que la promesa la tenía clarísima de que iba a estar... Sana, y hoy la ven y está como, como si, no como hubiera si nada hubiera pasado. Y me acordé y pues quería compartir. No, los. amén, y gloria a Dios por eso. Y, y que aparte, pues también fue un milagro el, el que por el embarazo ya como si nada, sí. ¿no? Sí, y aparte, cuando pasó eso, pues hubo quimioterapia, radiaciones, y nos dijeron, ¿saben qué? Pues ya no van a poder tener hijos. Mm. No, pues no pasa nada, o sea, pues ya teníamos dos, con que esté bien y pues. Vino otro. ¿Y, y otros vino, dos? Vino, vino, vino. Entonces, pues doble doble <laughs> bendición. Cuatro bendiciones. Ahorita eh, ya está. En total, es. Ah, ah, no. Sí. So, es Maite, más Ma grande. Ma Maite, Mateo, Maxi Maximiliano y Micaela. Ok. Nada más es uno bíblico, ¿no? Pues Mateo, sí. ¿Y los otros dos no? Sí, no. Ok, uh -huh. ya, 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 Y sin intención, la verdad, porque <laughs> no. Sí. No, pues en aquellos sí. no, no estaba no, no era tu enfoque sí, en no. el que, ya. Oye, ¿pero Mara también se dio el por, de casualidad? La verdad, no le he preguntado a mi suegra. Como todos, si se dieron cuenta, son con M. Mara, Maite, Mateo. Ah, sí, cierto. Maximiliano okay. Micaela. Bueno, es Mara, Micaela, Ajá. la más chiquita. ¿Y, y, y, ahorita, y mis cuñadas también con M. ¿M? Sí. Y ahorita que, que mencionas eso de cómo hasta en la Biblia lo de agua amarga hasta hacerse potable, eh, digo, el, el, um, en las predicaciones de la iglesia, eh, el pastor también ha comentado de una hermana, no sé si te acuerdes, que se llamaba de un hombre malo, era de otra iglesia, de Centro de Fe Villagrán, creo, una pastora que se llamaba, no te fallo con el nombre, pero que se lo cambió. O sea, porque... Pues era algo... Sí, creía que no. Ajá. No, La verdad, cuando nos lo comentaron también lo, lo vimos ya después y, y la palabra está ahí, pero la palabra no termina en amarga. La no historia sigue. sigue. Se vuelve potable y se vuelve de bendición. Uh -huh. Entonces... Eh, pues quería compartirselos porque me acordé que también Oye, carísimo, es hospital, por cierto. Sí. Pero bueno, no, bro, pues gracias de nuevo por, por estar acá y, y pues a donde quiera que, 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 que vayas, tengo fe en que Dios te va a seguir usando grandemente. Gracias, No, pues Dios lo sigue usando, bro, y que sigan viniendo más invitados. Sí, de... <risa> <risa> unos para ellos ahí. <laughs> este fue un episodio más de, de vivencias. Denle like al, al video, suscríbanse y compártanlo. Y, y si alguna palabra, si Dios te habló mediante este episodio, pues ahí déjalo en los comentarios, que tengo fe en que así será. Nos vemos. <laughs>